¿cómo empezó a participar el internado en Semana Santa acá? Ah, pues les digo que yo tenía una tiendita aquí, entonces llegó el maestro Méndez con el maestro Sigüenza y empezaron a tomar allí en la tienda. Pero yo no sabía qué intenciones tenían. Entonces dijeron, al día que estaban a medias, dicen, ¿sabe qué, señor Rogelio? Queremos platicar con usted, dice, porque si, dice, la intención es de que queremos hablar con usted, dice, ya que le tocó mayordomo. Y queremos participar en la población, porque no tenemos no tenemos ese privilegio, dice, de participar con nuestra música en la población, con la banda del CIS. Ya fue como, dije, no, pues voy a hablar con mi compañero, ¿no? Entonces hablé con mi compañero Wilfredo Cristóbal, se llama el loco, todavía vive. Empezamos, bueno, platicé con él y nos pusimos de acuerdo y fuimos al CIS a ver a la banda. Ya empezaron desde entonces a participar en las mayordomías. Mi compañero, el final, Francisco Lucas, también ocupó la banda. Y desde ahí ya en los fandangos, en todos, ya participan ellos, en los funerales y todo eso. ¿De cuántos años está hablando usted? Los 91 para acá, son 20 y tantos años, ¿no? Que están participando en la fiesta de agosto, en Semana Santa y en todo eso. Porque ellos ya aprendieron las costumbres, la tradición de Sogocho. Ajá, claro. Y cuando hay funerales también participan, porque ya se saben el rosario, se saben todas las costumbres del pueblo. Sí. Por eso es que siempre ocupan la banda de Jesús. Es todo lo que yo les puedo platicar de ahorita. No, gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Rogelio Gómez González. Y también usted fue muy famoso en Villalta cuando iba a vender. Yo tengo un pariente que se acuerda mucho de usted, Daniel Acevedo. Ah, sí. Él me pregunta mucho de usted. Sí, llegué a la casa de. Yo creo que ya es finado. Gonzalo. Ah, Velasco. Gonzalo Velasco. Ya, ah, él me prestaba su casa. Empecé a meter el pescado fresco en Villalta. Sí, ahí llevé un pescadísimo grandote, así como del tamaño aquí al pilar ese. Y empecé a descuartizarlo, así como otro animal, un marrano, tiene todo. El espinazo, la cabeza, pechuga, todo, se le vende ahí. Pero ahí también comprendí que en Villalta la gente está más despierta, más civilizada, pues, porque ellos me enseñaron también que las partes del pescado, ¿no? Que quiero el espinazo, que quiero pechuga, que quiero el filete, que todo lo que es del pescado, un pescado grande, pues se le sacan las partes. Sí, por partes. Ajá. Porque llegaban las gentes de los pueblitos, llegaban, nos miraban y miraban el animal. Y mi esposa me decía, ¿por qué traes este animal aquí? Y era nomás, no se vende, dice, y nomás están baboseando. Pero fíjense que los mirones hacían la bola y entonces empezaron las gentes a llegar, las gentes que vienen de la ciudad, y empezaron a llegar y dicen, ¿cómo vende esto? ¿Cómo vende el otro? Ya traía la lista de precios, la pechuga tanto, la cabeza,
las partes del pescado. Pero ahí aprendí también yo a vender pescado fresco. Sí. También aquí en Sobocho vendí pescado fresco. Quesos. Nadie vendía quesos frescos aquí en Sobocho. Thank you.
La verdad recuerda. Mauricio. Ah, Mauricio, don Mauricio. ¿Usted qué tiempo tiene ya como persona que viene a rezar acá en la iglesia? Ah, yo tengo poco. Yo nomás vengo de oyente, no soy Yo no he agarrado libre para. Pero se animó o lo nombraron por parte del pueblo. No nos nombraron. En 2009, cuando ya me quedé, cuando me nombraron aquí de tesorero de la iglesia, ese año me arrimé con ellos, oyendo, escuchando, y ahí empecé. Y así ya otro año, ya me vine, pegué más con ellos. Y así me fueron tomando confianza. Se dieron cuenta que yo soy puntual para cuando hay rezo, cuando hay novenario. Sí, porque veo en la asamblea que son personas seleccionadas, ¿no? Ah, sí. Son personas seleccionadas para venir a rezar, venir a acompañar a la iglesia. Sí, pero casi es voluntario ahora. Sí, ya no hay como antes. No, pues qué bien. Sí, ya cambió mucho. Como ya se acabaron los ancianos de antes, ellos sí fueron puntuales. No, pues qué bien. Más temprano, me rezaba antes. ¿Sí, verdad? Sí. Cinco ya terminaron su voluntario. Y ahora ya no, ya. Nos estamos viendo. ¿Cómo se llama usted? Mauricio Beltrán. Ríos. Le agradezco sus palabras. Gracias. Señores, tú has que le tomas. Faches a le tocas. Yo le que tú vi. Suajele yolole, tú milas, suare lento, olali, pasco, rey, venle, mandad, esto, rasto, rotilio, caneda, ¿qué? Suajele de, ni tres tiempo, le reche, ya le pasco. Só só eu te bardo, mãe. Ana, gá, se juge. A tu aborda, se não vai, eu vou lole. E aí, eu. A que me tem saquejo, tu refresco, saquejo. Tu hoje te raja. O nanque, na casa da, lese com o filho, o resto da água, da água, por ser. Fala, eu, se juga. Na cara que te, tu gasta muito, o quê? Cama de xanere, eu xerele, peleira, te voar, te zabe, te mexo. Lena, le buscaste. Pero más que nada, no el qué, cuánto tiempo, beja, o si te yo aquí, o se ve revisar, yo soy le tomé las, Dios, uno y el aban, che, yo yo. Entonces, el hierro, vamos, yo soy le. Thank you.